esas mujeres. Yo no voy a continuar con la asistencia legal de la empresa. ¿Qué? ¿Cómo? Aníbal, tú eres una parte muy importante de Rosabella. Te lo agradezco, Gina, pero la verdad es que son asuntos personales y no quisiera discutirlo ahora. Pero Aníbal... Aníbal, ¿qué importa que usted haya tenido un desliz con la Carmencita? Si todos sabemos perfectamente que está arrepentido, pues. Cecilia. Pero Gina, pero cuando uno comete un error, no importa porque, pero uno tiene que apechugar. Esa es la idea. ¿Sí o no, Aníbal? Ignacio, ¿por qué no tratas de recuperar esa ingenuidad que tenías cuando eras niño? ¿Hasta cuándo me vas a seguir mintiendo, Ignacio? Tranquilo, Agustín. Ignacio, ya hemos hablado de eso. A mí no es suficiente, no. Si quieres... Yo quiero saber quién es mi padre. Bueno, si quieres veamos el álbum juntos. No. Lo voy a ver solito. Sí, solito. A ver si le encuentro algo de parecido conmigo. ¿Crees que te la lea yo? ¿Ah? ¡Sorpresa! ¿Qué me va a hacer? Tranquila, señora, no le voy a hacer nada, no le quiero hacer nada. Así que no se pase película, ¿ya? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? Escúcheme bien. Quiero que encienda este auto, nos vayamos de aquí y demos un lindo paseo. ¿Le parece? Calma, no se ponga nerviosa. ¡Bachi! Joder, no tiene por qué apuntarse con eso. Voy a decir para que se quede tranquilita, ¿ya? Sí, no voy a correr a ninguna parte. Bueno, se calla mejor, ¿eh? Cierra la boquita y se va a sentir mucho mejor, ¿eh? En la otra bolsa hay pan y jamón. Dije que cierre la boca. ¿Qué me importa el jamón? No me gusta. Coque, Coque. Paola, ¿dónde estabas metida? Sí, yo sé que me andan buscando, pero es que dime, ¿dónde está la Cristina, por favor? Pero la Cristina fue a sacar una pana a un auto. Ay, ya, vamos. A ver, ¿qué pasa? Vamos a buscarla. No, es que ahora no tengo tiempo para explicarte, vamos. Pero Paola, ¿para qué quieres a la Cristina? La Cristina está en peligro, ¿qué? Tina, vamos, rápido. No intente nada extraño, señora. Acuérdese que le voy a estar apuntando la cabecita, ¿ya? Señor, ¿usted me llamó? No se preocupe, abra nomás, yo le arreglo al tiro. Abra. Ya, chiquitita, te llegó la hora. Ricardo. Cierra. Vamos, Ricardo, ¿qué te pasa? Ricardo. Tranquila, no digas ¿qué tanto. ¿Qué te pasa? Ya. Cálmate. Señora, adiós. Hasta luego, gracias por su auto. ¿Qué pasa, niño? Pasa. ¿Qué vamos a hacer con mi auto? Olvídese, chao. Señora, ¿qué pasó? Mucho tiempo juntos ya. ¡Ricardo! ¡Tranquila! ¡Ricardo! ¿Qué es lo que quiere? Primero, quiero que te quedes callada, ¿ok? No me gustan las mujeres que hablan mucho. ¿Ah? Segundo. Ya. Si te portas bien, puedo ser hasta. ¡Eres bien chorita! ¡Eres bien chorita! Yo a este tipo apenas lo conocía, pero estoy seguro que fue el que me asaltó una vez. Además, a mi hermana nunca le gustó. Bueno, tranquilízate, Julio. ¿Pero cómo me voy a tranquilizar, don Aníbal? Hay que confiar en la policía, Julio. Tenemos que ayudarnos entre nosotros. No, señor. Lo mejor que pueden hacer ustedes es darnos toda la información que tengan acerca de ese hombre. Sí, pero es que... Julio. Julio. ¿Han sabido algo? Lo siento, Julio. Está bien, gracias.
Gina, qué bueno que vinieron. ¿Qué es lo que pretende ese muchacho? Todavía no sabemos nada, pero esto es grave, Gina. Aníbal, por favor, no digas que Ignacio es mi hijo. Tranquilízate. Aníbal, tenemos que encontrarlo como sea. ¿Aló? Tranquilo, hermanito Agustín, tranquilo. ¿Tu amiga la Cristina? Está bien, sí, ¿no? Ignacio. ¿Dónde la tienes, Ignacio? Dímelo, por favor. Eso no importa. Tú habla con tu amigo el abogado y dile que retire todos los cargos que hay contra mí. ¿Escuchaste o no? Si no lo hace, no vas a volver a ver a tu amiga Cristina. Ignacio, eres un desgraciado. Aló. ¿Qué es lo que pretendes? Abogado, el famoso abogado. Quiero todo lo que me pertenece. Mira, no te vas a salir con la tuya. Ha sido demasiado lejos. Un momento. Usted haga su trabajo. Escucha. Quiero toda esa herencia y mi hoja en blanco. Eres tan bueno. Mira. Tranquila. Lo que voy a hacer es para que veas que no soy tan malo después de todo, ¿ya? ¿Ah? Estás loco, Ricardo. Mira, no estaremos en el Caribe bajo el sol, pero podríamos convertir este lugar en un nidito de amor, ¿no? Estás loco. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué no hubiera pensado una mujer tan suave, tan hermosa en mis manos? ¡Para, Ricardo! ¡Para! ¿Qué pasa? Está muy fría mi pistola. ¿Qué? Gonzalo, ¿cómo te fue en el examen? ¡Pasamos! ¡Y con honores! ¡Con honores! Oye, te venía a invitar para que fueras a celebrar con los demás. ¿Y la Liliana va a ir? No. Lo que pasa es que está súper ocupada ella. ¿No te va a acompañar? Bueno, ¿qué importa? Tú eres mi amiga, ¿o no? Sí. Yo feliz te acompaño, en serio. Yo sabía que no me ibas a fallar, Carlita. ¿Y cuándo te he fallado yo? No, sí sé. Por eso estoy acá. ¿Qué estás haciendo acá tú? Tranquila, calma. ¿Y tú? No me hagas reír, compadre. Aquí nos vamos a quedar toditos, juntitos, ¿ok? Así que vamos moviéndonos para acá. Quietos ahí. ¿Cómo van a decir que esta colección está pasada de moda? Estas son las colecciones de otoño, primavera, verano y da para 10 años más todavía. Bueno, el cliente siempre tiene la razón. Claro. Pero esta vez además ayudado por Cecilia. Bueno, a lo mejor Cecilia hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué? Pero tú estás loca, Liliana. A ver, espérate un poquito. ¿Por qué hice? Lo digo porque yo creo que esta empresa necesita un cambio radical. Liliana, ¿tú no estarás pensando...? Estoy pensando en eso. La colección de ropa interior masculina. No, ahora sí que te volviste loca al todo.
Pero no es la línea de Rosabela, eso es una locura. Bueno, lo que necesita esta empresa en este momento es una locura como esa. Sí, ¿sabes qué más? Te encuentro toda la razón. Que sea lo que Dios quiera, no sé. Tú te encargarás de decírselo a Julio. Ahora mismo voy a convencerlo. Bueno, nos vemos mañana en la mañana. ¡Ah! Y por favor, den las gracias a Cecilia. Está cada día más loca. Loca, pero tiene buenas ideas. Locas ideas, dirás tú. ¿Oye? ¿Y tú no tienes ninguna loca idea que proponerme? Oye, oye, ¿y este asalto? Yo te puedo proponer nada más que ir a mi casa a tomar un aperitivo, si quieres. Oye, qué lata que no haya estado Joaquín en la escuela. A mí no me da nada de lata. Oye, si no es una mala persona. Mira, no será mala persona. Pero pucha, que es pesado, ¿ah? ¿Eh? O sea... A mí no me cae tan mal. Ya, dejemos de hablar de él, ¿eh? Vamos para adentro. Mira, ojalá que hayan preparado unos sanguchitos, porque tengo un hambre. ¿Ya tenés hambre? Siempre. Vamos. ¡Andreita! Oh. ¡Joaquín! Supe que habías aprobado, así que... ¡Ay, Joaquín! Eres amoroso. Bueno, sí. Gracias. Oye, Francisco, ¿tú por qué no vas a comprar algo en una de esas monadas para comer adentro? Y aprovecha de comprar un vasito para llenarlo con agua y le ponemos las flores. ¿Ya? Vamos aquí. Gracias, compadre. ¿Pero qué les pasa a ustedes? Parece que de verdad va a haber una fiesta aquí. ¿Sí, hombre? Oye, ¿qué te pasa a ti, compadre? No me levantes la boca, mi. ¡Ay! Para que vean que si no hacen lo que yo les digo, ninguno va a salir vivo de aquí, ¿ok? ¡Cállate! Señora Estela, el café. Gracias, mi hijito. Señora Estela sabe que yo pregunté por todo Santiago, le pregunté a cualquier persona que encontraba por la calle y nadie sabía nada. Que la deben tener escondida. Ay, no. Yo voy. No, yo voy, Julio. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, Julio. Oye, necesito hablar contigo urgente. Después, Liliana, ahora no puedo, estoy en otra cosa. Bueno, pero es que yo tengo un problema importante de la empresa, Rosabela, pues, Julio. Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Pero, Liliana, ¿por qué eres tan egoísta? ¿Por qué siempre tienes que estar pensando en ti? Liliana, el Ricardo se raptó a la Cristina. ¿Aló? Sí, habla Julio Ramírez. Sí, vamos inmediatamente para allá. ¿Qué pasó, mijito? ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿La encontraron? Sí, no, lo que pasa es que parece que hay un tipo que sabe dónde está. Así que vamos a ir inmediatamente para allá. Vamos. No, mamita, usted, no, quédese aquí nomás, yo voy con el chamaco. Sí, pero acompáñame. Cuídate, hijo. Tiene claro lo que está diciendo, por favor. Yo llegué y el tipo estaba... Estaba con mis amigos. Pero hable, por favor, hable. Es uno. Mira, los tiene a todos en la parte de atrás. Un momento, dígame. ¿Cuántas armas tiene? Armas, no sé, armas. Puede que... No vi nada. Está confuso. Esto puede ser muy peligroso. Pero oiga, Salina, me equivoco a la silla. Tranquilo, por favor, quédese tranquilo ahí. Pero es que puede ser... No haga nada, Sotelo. Salina. Vaya, dígale a Soto. Va. Oiga, ¿y qué diablo está haciendo toda esta gente aquí? Por favor, deténgale. Oiga, señor, por favor, quiero que se mantengan alejados de este lugar. Vamos, por favor, muévase acá. No quiero que pasen de este punto. Señor, esto es muy peligroso. Dígale qué está pasando con mi hermana. Oiga, señor, oiga, señor, por favor, quédese tranquilo. Esto es un asunto muy peligroso. Pero este tipo los puede matar. Así, mantenga la gente. Así, señor, por favor, cámbiese de punto. Vaya para allá. Señor, que esta gente no sea capaz de decirnos... Chamaco, ¿por qué no averiguas tú este asunto? ¿Chamaco no está? ¿Cómo que no fue, chamaco? ¿Se fue, chamaco? No está.
Tranquila, tranquila. Parece, parece. ¡Parece! ¡Parece, señora! ¡Parece! Tranquila, tranquila, si no pasa nada. ¡Shh! ¡Cállate! ¿Estás bien? ¿Estás bien, Cristina? Dime que estás bien, Cristina, por favor. Ya, ya, tranquilita, tranquilita. Ya sé que estoy yo. Ya, no pasa nada, no pasa nada. Ya. Estoy bien. ¡González! ¡A la azotea! Sí, me gustaría. Tú quédate aquí. No, 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 yo voy también. No, 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 sí, tú voy a ir. Cuida Bloomfield. Voy. Salinas, vamos. ¡No seas loco, hombre! ¡Tranquilo! Quédense ahí. Quédense. Tranquilo. ¡Ricardo! ¡Te tenemos rodeado! ¡Entrégate ahora! ¡Vamos! ¡Ricardo, por favor! ¡30-0! ¡Se volvió loco!
¡Cálmate! ¡Ignacio, tranquilo, hombre! ¡Muévelo, muévelo! ¡Escóndanse! ¡Cuidado, bájate, bájate! ¿Pero qué está haciendo? ¡Ignacio! ¡No!